fíjense, este viaje sí me está gustando, la neta, porque fíjense, ayer salí de mi pueblo natal, ya saben de dónde. Y aquí donde estoy, pues son 12 horas más o menos de allá para acá. Pues llegué en la mañanita, llegué en la mañana, tiré y ya estoy cargado ahorita, ya voy cargado, raza, la neta. Ya voy bien cargado, entonces está con todo. Pero lo que sí no está chido, pues que me van a mandar por una carretera que está culerona. Mucha raza la transita, ¿sí me entiende? Pero así como está el pedo por ahí, está carbón. Entonces esperemos y confiar en Dios que nos eche la mano, que para que no nos pase nada, raza. Así que vamos a darle, raza, saludos. En un gran pedo, raza, neta. Ahí donde voy, pues como les digo, es en mero, casi mero centro, raza. Y yo que sepa, estuve checando y yo que sepa, no se puede transitar por ahí, va. Creo que ocupamos algún tipo de permiso, entonces va a estar medio complicado. Lo veía que iba a estar relax el pedo, la descargada, pero ahorita ya estoy viendo que va a estar complicado. La neta, ya me falta poquito para llegar por la gente, los macheteros, ¿va? Les voy a preguntar a ellos que si se puede circular por ahí. Si no se puede circular, hay que marcar, raza, allá a los grandes para que se pongan en acción a moverse para a ver si podemos conseguir un permiso para descargar ahí, ¿va? Entonces, ojalá y Dios quiere, sí se puede, raza, y sí. Si hay chance que se meta uno por ahí, va, ojalá y Dios quiera. Pero bueno, vamos a darle, raza. Ahí viene el güey. Pues ya estamos aquí, raza. Aquí vamos a descargar. Aquí van a hacer una agencia. Estamos en el mero centro, raza. Ahí como pudieron notar, ya me dieron la clave. Esta es la pinche clave, miren. Tuvimos que pagar por la clave para que nos dejaran pasar, ¿va? Porque si no, es algo que pues es ilegal, pero pues ni modo, o sea, aquí ya saben que en México con dinero baila el perro, ¿va? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a esperar a que vengan los camaradas. Ahorita les presté 200 bolas para que fueran a comer, a ver si no se van a la verga, porque mucha raza se va, y ahorita venimos. ¿Dónde que? ¿Ya traes clave por aquí? ¿Sí? ¿Cuál es? Marte 37-1804. Ya está, para acá. Ole, gracias. Pues ya vamos, raza, ya vamos para MTY, ya vamos a ver qué once. Estuvieron gachos los tránsitos. La verdad, raza, tuvimos que pedir clave para que me dejaran circular por ahí, ¿va? Ustedes saben que ni pedo, hay que hacer eso. Entonces pedimos clave para circular. Y lo bueno, la verdad, porque me pararon mínimo como 4 tránsitos, raza. Cuando yo estaba parado ahí, que me estaban descargando, llegaron 2. Y cuando ya iba de salida, me atoraron otros 2. Pero pues con el papelito, ahí le va, sobres. Y pues ya no, ya nomás hacían su cara los cabrones, ¿no? Pero bueno, ni pedo. Ahorita
traemos chingo de murero ahí en el en la caja, raza. Me dejaron tarimas, me dejaron, pero pinches tarimas feas, ¿verdad? Me dejaron varias cosas, pero hablé ayer con los patrones, me dejaron chingo de desmadre estos vatos, ¿verdad? Ya me dijeron, ah, pues ni pedo, güey, tráetelos para acá, para la línea, ¿verdad? Y pues bueno, vamos para allá, raza, pues ya que chingados. Pues ya nos despedimos, raza, de aquí, del Thornton. Miren, traigo todas las cosas porque voy a salir de viaje, raza. O sea, llegué ayer en la noche, dejé la unidad y me fui para mi casita, me dormí un rato y me hablaron hace ratito que le vine a echar ganas, que me voy a ir en un Thornton. Entonces ahorita lo que va a proceder, vamos a ir a echar diésel, raza, echar diésel, y pues ya nos vamos a la verdura. Ahí estamos, raza, saludos cordiales allá a todos ustedes y fuga la oruga.